Music licensing reimagined. 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 ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo le andamos? Bienvenidos al stream de Ni no Kuni. Iniciamos ya nuevo juego, ya acabamos todo lo que estaba pendiente anteriormente. Ahora estamos, vamos a iniciar eso que inicié hace un tiempo también. Lo dejé pendiente, ese juego le tenía bastantes ganas de jugarlo de que salió hace mucho rato, y pues salió una versión HD que cogimos en la Switch baratica. Así que vamos a darle bienvenidos a este nuevo juego, que ya lo iniciamos antes. Esta es la segunda parte que vamos a darle desde lo que lo dejamos hace un par de meses. Bienvenidos, para los que van a ver esta repetición en YouTube, solamente les voy a decir que van a tener que esperar tanto, será la parte 1 y luego esta parte un día al día siguiente. Así que no van a tener esto.
Así que vamos a lo que toca, al Ni no Kuni. Ahí está. Ahí está. Tenemos el control, es este. Continuamos donde lo habíamos dejado. Dice, en presencia del rol ancestral. Uf. ¿Qué es? Fíjate, eso sí que es útil. Con un poco de suerte, algún día podrás usar uno de estos chismes. Ah, sano. ¿Esto qué es? Ah, se ha restablecido por completo el PvP. Ah, esto es para curarme. ¿Es guardar partida? No. No, porque ya guardé. Entrate en el bosque y trata con... Venga a ver. Okay, así es el mapa. Hay otro camino por allá. Bueno. X. Consulta el menú. Dicho sorbete. Además, se le pueden añadir todo tipo de complementos. La eficacia de ciertas pociones y me. A ver. Eso es, vence. Normal, música, sonido, cámara invertida, título sí, rotación, estrella guía, velocidad de texto sí, vamos a subirla toda. Ok, ¿qué pasó acá? Para el carro, Oli. ¿Qué pasa? Escucha, chaval, viene alguien. Yo no lo oí, yo no oí. Es él. Jesús Hernández le dio like al stream. ¿Qué pasa, viejo Jesús? ¿Cómo estamos? Bien. El plasta del guardián. Es él, el plasta del guardián. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Una... ¿Un Bulbasaur super desarrollado? El guardián del bosque, el implacable defensor. ¿Ah? Okay. Ah, ¿pero qué? ¡Auch! Válgame, esto no pinta bien, Oliver. Más vale defenderte. Muy bien, agárrate los machos, Oli.
es como un ataque especial, tocaba. Oliver, has estado bárbaro. Si te defiendes de los ataques más cafres del rival, tal vez logres una pequeña bonificación. De modo que si ves que tu rival está preparando un sopapo de apúa, ponte en guardia. Eso está en español. Dice, acabo de llegar. Acabo de compartir. Gracias, viejo Jesús. Esta vaina está en español de España. A lo bien. ¿Qué hice? ¿Ah, lo paralizó? A la verga. ¡Madres! ¡Me quita de a uno! ¡Mierdas! Bárbaro, eso ya es una esfera dorada. Cógela, recuperas tus PB. Eso no es todo. Podrás usar un poder prodigioso sin gastar ni un solo PM. Bárbaro. Date prisa porque desaparece enseguida. Vamos, Oli, corre por ella. Festival de Spaz. Madre, me dio duro. ¿Cuándo Mario Kart Deluxe? Pues no sé, yo creo que el fin de semana. ¿Cuánta experiencia dio este man que casi me mata? Orbe del bosque. Polvadreda, aprendido. Como mis Pokémones, son como mis Pokémon. Conseguí una página guardián del bosque. Ah, pero no lo matamos, solo le partimos la jeta y se fue. Válgame por los pelos. El guardián se ha ido hacia lo más profundo del bosque. ¿Crees que habrá recuperado la normalidad? Es lo mismo que tú, pero al menos ya no tienes esa mirada de demente. Supongo que se tomará un tiempo para recuperarse del todo y después retomará sus labores de guardián. Pero... ¿por qué se volvió así? ¿Por qué crees que podría ser? Blanco. Blanco y en botella, Oli. Lleva la marca de Chadar por todas partes. Será mejor andarnos en 100 ojos si vamos
a más bosques. Hay guardianes por todas partes. Bueno, hemos hecho lo que hemos venido a hacer. Vamos a ver otra vez a Caracorteza. Sí, vamos. Se le indicaría que hacer el guardián del bosque ha desbloqueado una historia de Vademécum del Mago. Has conseguido un nuevo y fascinante relato. You did well to count the guardian of the woods. And I found what I was looking for. But first, a gift. By way of thanks. Gee. You were on a roll, by you, man. I entrust to you one of my closest companions, the Telling Stone. His knowledge of our world rivals even my own. I thought he might help you on your journey. I'm sure if you ask him nicely, he will tell you anything you wish to know. And the other thing, the locket. This is what you came here for, is it not? It is a vessel for fragments of the human heart. To rescue the heartbroken, you will need the locket and the spells required to use it. I will give you those as well. Thank you so much, old Father Oak. Such a well-mannered child. Unlike some I can mention. What? All right. Ta, Buckface! Some things are as unchanging as the forest. No matter. You had best be on your way. Now, boy, you must come and see me from time to time and tell me of your travels. I look forward to hearing of your progress. Yes, sir. Let's be off, shall we? Time to head back to Ding Dong Dell and mend a broken heart. Okay. Ahora puedes consultar la rocapiedra del menú principal. Has obtenido un relicario. Y has obtenido la página del hechizo Guardar Corazón. Has obtenido la página del hechizo Entregar Corazón. Rocapiedra, Escuela de Vida. Levántate y habla. ¿Cuáles son las habilidades de nuestros aliados? Una vez más recurriendo a nuestro amigo, el menú principal. Selecciona amigos y únimos y obtendrás toda la información. Vida y tus amigas, velocidad de ataque, defensa de 30 años, y eso todo lo entiendo. ¡Ay, espérenme! Cuando me empieza a fallar el sonido acá es por una vaina. El viernes, dice para Mario Kart Deluxe. De pronto. Bueno, vamos a aprender esto como se aprende todo. Chimbeando. Equipo. Elemento, forma, efecto. Punto, un enemigo recibe el impacto de una nube de arena fina y queda cegado.
Ah, es que se está acá. Veo, veo. Festival de espadas, el poder prodigioso. Ok, ya más o menos entiendo. A los fragmentos de corazón que ha reunido Bademekun del mago. Aquí era donde estaba. Ok, para el libro. Continuar la historia. Puro poder. Puro boro. Las cosas no dan un culo de experiencia. ¿Qué hay allá? ¿Qué hay? No puedo entrar.
un peleón. Fastidio. Man. Lechuzo menor. Culo de experiencia esta gente viene a fastidiar. Ay, otra vez. Watch this. Here goes. Ay, pajarito de mierda. Come on. Here goes. Bueno, llegamos. Looks like he's still the worse for wear, huh? Mr. Drippy, we have to help him. Righto, Ollie boy, I better explain how it's done then, innit? First thing you'll need to do is to take the locket Tree Face gave you and fill it with the piece of heart our friend is missing. The piece of heart? That's right. One of the bits we're all made up of deep down. The bits we're made up of? Mm-hmm. I don't understand. How can I put it? Ah, just give it a go. You'll soon work it out, man. First off, what that guard's missing is a drop of good old-fashioned enthusiasm. Find some and give it to him, and he'll be right as rain. Okay. But where do I find enthusiasm? Well, now, feast your eyes on that other guard, but there. And, ha! He's got more get-up-and-go than a sack of squirrels. If he hasn't got some enthusiasm to spare, I'm a monkey's uncle. Ask nicely, and I'm sure he'll give you a lend of it. Sure, I'll try my best. Disculpe, señor, ¿podría hacernos un favor? Me encantaría de veras, pero no puedo abrir esta verja sin permiso de mi compañero.
Ah, no, no es eso, solo queremos que nos dé un poco de su entusiasmo. Ajá. Pues si lo que quieres es entusiasmo, eso tengo de sobra. Cógelo todo lo que quieras. Gracias, señor. Trippy, ¿cómo le saco el entusiasmo del corazón? Mira las páginas del libro que te dio Cara Corteza. Tienes que lanzar el hechizo guardar corazón. Guardar corazón, no, pues allá vamos. Tidy! Looks like you got yourself a locket full of enthusiasm. Now, you've just got to give it to our friend over by there. Okay, here goes. Entonces tendremos que darle a ese guardia el entusiasmo que nos dio su amigo. Correcto, ahora tienes que lanzar el chisme y entregar corazón. No te vayas a hacer lío. Eso era muy... Que suenan muy parecidos. No te preocupes, Trippy. Entregar corazón sirve para reparar corazones. No lo olvides. Verás, para lanzar a entregar corazón tienes que elegir el trozo de corazón que quieres extraer de tu cripto. Ahora solo tienes un trozo, así que no hay error posible. Ánimo, chaval, dale. Ese guardia un poco de entusiasmo. Vale, ya. Beautiful! It worked! Neato! Tidy! Looks like he's back in the land of the living! What's happening? Where am I? Well, 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 you're back with us, I see. Yes, I feel so strange, as if a weight has been lifted from my heart. I feel better. Thank goodness for that. I was worried about you. I'm sorry, I wasn't myself. But I'm back now, and ready to work harder than ever. Well then, these fine people have all come to visit our great kingdom. I think we'd better let them in. Indeed we had. This way, everybody. No sé cómo dar las gracias. Seguro que recibirás una cantidad digna de sellos por tu acto tan heroico. ¿Sellos? ¿Qué sellos? Es decir, que me habéis ayudado altruistamente, sin pensar en los sellos. Tienes una cartilla de hazañas, ¿verdad? Sí, para guardar los sellos recibidos por ayudar a quien lo necesita. Si no tienen la cartilla, recógela en la ciudad, en Recados Express. Anda, que me engancho a hablar y no paro. Ahora os abro que para eso habéis venido, ¿no? Sí, por favor, sí, señor. ¡Al fin, adentro! Villa Cascabel. El castillo del rey gatito. Gatido. Por fin hemos llegado. Villa Cascabel. Estamos en Villa Cascabel. Así es, querido Oli. Debo admitir que hemos sufrido algún que otro percance por el camino. Pero bien está lo que... Pero bien está lo que bien acaba. Y de todas formas, al final pensaba llevarte a ver al viejo Cara Corteza. ¡Hala! A la casa de la varita. Aquí el rey conoce un par de hechizos. Vamos a ver si puede echarnos una mano, ¿vale? El rey, de verdad, caramba. Entonces tendremos que ir a ese antiguo palacio, ¿no? Ok.
Pero siento que si queréis dormir aquí, volver más tarde. Ok. Ok, como usted diga, no puedo. No puedo entonces hacer lo que yo quiera. ¿Qué clase de mundo abierto es este? Turned out nice again, didn't it, Jack? Jeepers. It's so different. Stop staring, man, it's rude. But look at those goofy clothes. Goofy? Are you blind? You are the goofy one around these parts. Huh? Ah, look at his funny clothes. Do I really look so strange? Cranky, we better get you a new outfit before they put you in the zoo. Come on, Ollie boy. Okay. Sí, entonces era aguafiestas, Ollie. A lo mejor en Motorville vas a la última, pero aquí tu ropa canta más que un periquito. Tan rara es, pues no tengo otra cosa. Entonces tendremos que comprar algo, ¿no? Aquí en Villa Cascadel hay un montón de comercio. Seguro que alguno vende ropa. Supongo, vale, vamos a buscar una tienda para comprarme ropa nueva. A ver. Si no estoy mal, es acá. Disculpe, señora, ¿vende ropa para este mendigo? Esto, ¿ropa corriente? Mendigo. Ropa, hijo, me temo que en estos momentos no hay nada. Mi gozo en un pozo. ¿Has visto que pintas? Una vergüenza. Y la vergüenza cuando sale ya no entra. Allá donde vamos lo mira todo el pueblo. Seguro que nos ponen un mote. El maniquí. Un duende. Antes había muchos como tú, pero bueno, seguro que hoy en día los niños ni siquiera saben ni lo que sois. Ni que lo digas, la juventud no respeta nada. Unos ignorantes y unos maleducados. Y a menudo, y menudos pelos llevan. No reconocerían a un dente ni aunque lo tuvieran en la sopa. Como usted, señorita. Bueno, la ropa. Sí, querido. Déjame pensar. Ahora que lo pienso, viajero bucanero, se olvidó esta ropa. Se compró un traje nuevo y se lo dejó aquí el viejo. Traje de humano, barato. No se hable más, nos lo llevamos, bárbaro. ¡Pero Edipi! Ah sí, ahora me acuerdo, fue aquel buen cliente. Yo quería una ropa muy especial tejida con fibras del árbol astral. Y la memoria no me falla. Bonita, cómoda y muy resistente. Y además da buena suerte. Creo que el único problema sería la talla. Querido, si la ropa es para ti, voy a necesitar unas cuantas horas de costo. Si no te queda, te quedará enorme. Uf. ¿Podría volver mañana por la mañana? Claro que sí, encanto. Es tu día de suerte, Oli. ¿Quién lo iba a decir? Oloso, muchísimas gracias, señor. Es un placer, querido. Adiós, hasta mañana. Es una bu que hace ropa. Mañana es una eternidad. Me gustaría ir ya mismo a ver al rey, pero no podemos ir hasta que tenga listo el ajuar. Supongo que no. ¿Y qué vamos a hacer hasta mañana? Yo lo tengo. El guardia de la puerta dijo que en el pueblo había que recoger no sé qué cartilla, ¿verdad? Creo que en la tienda se llama no sé qué expreso. Esa es la que acabamos de entrar. Esa es la que acabamos de entrar. La buotique. Porque es un búho. Es la de los búhos. ¿No dijo recado de su express? Vaya, con el licenciado, exacto. Apúntame un tanto, Oli. Y las tiendas tienen unos nombres un poco absurdos.
¿Tú crees? El nombre está relacionado con cada tienda. Da igual, vamos a Recados Express, ¿vale? Hasta atrás. Bienvenidos a Recados Express, donde la gente ocupada viene a endilgarle sus problemas a los demás y donde los que quieren sentirse útiles aceptan cargas con sus tareas y sus marrones. ¿A qué tipo de tareas se refiere? De verdad, ¿no lo sabes, cielo santo? ¿Tú eres nuevo en esto? De eso no hay duda. Bueno, me tragaré mi sorpresa y te lo explicaré. Cuando la gente viene a... necesita ayuda, viene a mi tienda para buscar a alguien que se ocupe de sus recados. A lo largo de tus aventuras te taparás con gente que necesite que le echen un cable. Tú decides si quieres acometer las tareas que te pongan para darles una alegría. Echa un vistazo al tablón de anuncio que hay ahí colgado para ver una lista de las tareas que puedes llevar a cabo. En Recados Express también puedes emprender misiones llamadas cacerías, que consisten en acabar con determinados monstruos. Si quieres obtener más información, visita el menú principal y échale un vistazo a tu diario. ¿El diario? Sí, creo que no lo he entendido. El diario también puedes ver cuántos sellos tienes. Ah, sí, el guardia dijo algo sobre eso, pero creo que yo no tengo ninguno. Ah, no, no te preocupes, eso tiene un remedio express. Por cierto, toma esta cartilla de hazañas y no salgas de casa sin ella. Necesitarás para que te marquen los sellos cuando cumplas una misión. Cuando hayas completado unas cuantas cartillas, podrás canjearlas por condecoraciones, que te resultarán muy útiles en tus aventuras. No tienes más que visitar la sucursal de Recados Express más próxima y canjear cartillas selladas por las condecoraciones que quieras. Vale, muchas gracias, señor. Oli, para salvar el mundo también hay que ayudar a la gente. Pero antes de empezar con tu labor de samaritano, tenemos que vestirte para la ocasión. La buhonera dijo que tu traje estaría listo mañana. Así que a lo mejor podemos hacer es irnos a dormir a pierna suelta en felinos sueños. Felinos sueños. Ahora puedes acceder al diario. Bueno. Misiones. La joven Gatia que espera frente a la boutique de la Villa Cascaler. Parece que para abrirlo bien. Acerca del sucursal de la armería Aguilar de la Villa Cascaler en Agatia, que parece ocupada por algo. En Villa Cascaler hay una mujer que parece inquieta por algo. No entendí bien cómo funciona eso, pero... Ah, ya aparecen los puntos azules. Thank you.
Miau, ¿en qué vasija la habré metido? ¿Va todo bien? Resulta que tenía un magnífico tesoro y no recuerdo en qué vasija lo escondí. Vaya, qué mala suerte. ¿Qué tipo de tesoro es exactamente? Es un pendiente rojo que me regaló mi abuela. Tiene un color precioso. ¿Me echarías una pata ayudándome a buscarlo? Diría que sí. Fantástico, ¿verdad? Keke Tang le dio like al stream. ¿Qué pasa, don Keke? ¿Cómo andamos, viejito? ¿Bien o qué? Era fantástico. Esta es una de las vasijas. Está en una de las vasijas que hay por toda la ciudad. Una de las vasijas, dejádmelo a mí. Eres todo un caballero. Hola, pinche ciudad más grande. Hay alguien que brilla. Me voy a mantener así en castillo, no es una mala aventura, ¿verdad? ¿Fantasma? Oli, ¿qué pasa, chico? Estás un poco pálido. Para mí. He obtenido la página de hechizo medio. Vaya, mira tú por dónde. Es una página del Bademekun del mago. ¿Qué hace en manos de este Mindundi? Lo siento, no te oigo. ¿Crees que no sabe hablar? ¿Cómo no vas a saber hablar? Déjame pensar. Creo que ya sé qué pasa. ¿Así crees que pasa entonces? El hechizo que te acaba de dar, Oli. Inténtalo y ya verás. Bueno, allá voy. ¡Avaricia! ¡Ha funcionado! Ala, pero sí puedes hablar. Pues claro que puedo hablar. Me has lanzado el hechizo Medium, ¿no? ¿Qué efecto tiene? ¿Estás diciendo que has lanzado un hechizo sin saber qué hace? ¿Pero qué clase de mago eres tú? Dice, luego mándale saludos a mi novia que está conmigo viendo tu directo. Esta es fan tuyo, le divierte en tus juegos. Saludos a tu novia, viejo. ¿Qué? No sé cómo se llama. Si me dices cómo se llama, le mando... saludo personal. Saludos. A la novia del viejo Keke. Que dice, me está diciendo que has lanzado un hechizo de nada. ¿En qué clase de mago eres tú? Para que lo sepas, el hechizo medium te permite hablar con los siniestros espíritus de los muertos. Como yo, es un siniestro espíritu. Así que eres un fantasma, ¿eh? Lo sabía. Un fantasma. Cielos, entonces los fantasmas existen de verdad. Claro que existen. Los magos hablan con ellos habitualmente. Yo también era mago. Pero por culpa de ese idiota del mago oscuro, los magos están en peligro de extinción. Por eso cuando te vi, supe que tenía que darte a ti la página del Bademekum. Hacía siglos que no veía a un mago. Ala, ¿la puedo quedar? Por supuesto, es lo menos que puedes hacer como agradecimiento por cuidar de mi libro. ¿Tu libro? De eso nada, monada. Es decir, nuestro libro. Y además, ¿tú quién eres? Yo me llamo Horacio. Aunque la mayoría me conoce como el sabio eterno. Un momento.
¿Quieres que me crea que un enano verde es nada menos que el sabio eterno? ¿A quién estás llamando enano? Zorretaco. Como habrás podido apreciar, soy un duende. Esta es mi estatura normal. Pequeño deslenguado. ¿Te llamas Oli, verdad? Estás de viaje por nuestro mundo. Sí. Tal vez debería unirme a ti y dar una vuelta. Hace mucho que no voy a echarle un vistazo a nuestro mundo. Me dirijo al desierto, que está al sur. Espero que nos volvamos a encontrar en la ciudad que hay allí. Nos vemos. Voy a ir hacia el desierto que está al sur. Ese va a ser mi punto. Ok. Nos vemos en el desierto, viejo men. No te vas a creer todo lo que he aprendido hoy. La escuela es divertida. Gaticos. Gente gatuna. Ah, mire, el pendiente. Pero por acá no se puede ir. Bueno, encontré el pendiente de la gata esa. Bueno, no se puede subir. Vale. Madre mía, lo has encontrado, mi precioso pendiente. Qué maravilla, sabía que lo conseguirías. Si lo logramos, ahora no vuelvas a... No lo vuelvo a perder. Lo prometo, miau. No voy a volver a perderlo de vista. Toma, te mereces un regalo, muchas gracias. Obtenió como recompensa un manto vegetal y 50 guilderes. Dice, recado cumplido, escondite por defecto. Una joven gatita de la villa Cascabel ha guardado su pendiente rojo en la... No recuerda cuál. Ha recibido dos sellos. Gracias. Pero bueno, ¿dónde se han metido esos pequeños granujas? ¿Qué sucede, señora? Mis pequeños, tengo tres hijos que siempre están corriendo de aquí para allá y nunca vienen cuando les llamo. Sé que solo lo hacen para divertirse y que están jugando, pero no puedo evitar preocuparme por si les pasa algo. Te preocupa mucho por ellos, ¿eh? Sí, y hoy están tardando más de lo de costumbre, estoy muy angustiada. Ah, vaya. Ay, vaya donde vayas, la vida de una madre nunca es fácil. ¿Eh? Me imagino que no. Tendrás un momentico para ayudarme, ¿no? ¿Podrás ir a buscar a mis hijos? Sí. No me está preocupada porque sus hijos todavía no han vuelto. Siento causarte tantas molestias, pero si pudieras avisarme cuántos les hayas encontrado, te estaría eternamente agradecida. ¿Cómo sé quiénes son? Este man está llorando. Ah, me duele. Oli, mira, ese chiquillo se ha hecho daño. Yo creo que es uno de los hijos de aquella señora. Deberíamos curarle, ¿no crees? Caracoles, eso tiene que doler. Pero, ¿qué podemos hacer, Drippy? No tenemos un botiquín a la mano. Caray, Oli, mira que eres cafre a veces. Eres mago, ¿a que sí? Puedes usar magia, caray. La magia, claro. ¿Cómo lo hago? ¿Qué hechizo, Drippy? Por todos los dioses, Oli, solo te voy a decir esto una vez, ¿vale? Caricia curativa, muchacho. ¿Has oído bien? Caricia curativa. Lo has dicho dos veces. Ah, me duele mucho.
Muy bien, allá voy, voy a curarte. Ah, ya no me duele, viva, me siento mucho mejor. Oye, chaval, tu madre está preocupada por ti, ¿sabes? Así que vuelve a casa corriendo. Que es un gerundio. Sí, lo prometo, gracias por curarme. ¿Es otro o qué? Hoy es un buen día para aporrear ratones. La duda es con qué aporrearles. Este man todo agresivo pegándole a ratones. No hay un hechizo para abrir cerraduras. Bien. Tiene que tener otro hijo, si no estoy mal, tiene dos. Mucho para mí eso, yo espero que encuentres a los otros dos pronto. Ah, faltan dos. ¡Miau! Sigue sin gustarme del todo. Decorando un poco. Yo siempre digo que nada alegra más la vista que un par de flores. Dan una vida que pa' qué. Mira, justo ahora estaba pensando en lo bien que me quedarían unas cuantas flores. Estoy intentando adornar un poco la entrada. Así que, ¿qué tipo de flores pensabas usar? Bueno, quería algo colorido y agradable. Que diera luz y también necesitaría agua fresca para regarlas. Ya sé, ¿podrías ayudarme si tienes algo de tiempo libre? Claro, la gatita de Cascal necesita flores para alegrar su coche. Muchas gracias, Kevin. Entonces van a necesitar que consigáis dos margaritas y dos botellas de agua fresca, ¿de acuerdo? Sí, señora. ¿Pero dónde podemos encontrar todo eso? No es posible conseguir esas cosas en los comercios habituales. Así que tendrás que ir a buscarlas a las colinas sinuosas. Pero no os preocupéis, porque estos objetos brillan. Seguro que os habéis fijado en los puntos de luz que se encuentran en el campo, a las afueras de la ciudad, ¿no? Os conviene investigarlos de cerca, porque a menudo contienen todo tipo de objetos valiosos. Hay una cosa más. Una vez recolecté algo de un punto concreto, ya no brillará. Pero no temas. Que con el paso del tiempo volverán a contener objetos preciados y brillar de nuevo. Entendido, muchas gracias, señora. Vamos a salir a la ciudad, de la ciudad, a buscar esos resplandores de los que usted habla. Bárbaro, pues a recolectar se ha dicho. Muchas gracias, soy un par de K. Falleretes. Miaudurables. Ah, oh, miaudurables.
Bueno, no había nada. Vamos a ver si venden armas o alguna vaina. Ah, mira, al otro niño. Wow, ya no me duele nada, alucinante, eres un mago. En efecto, tu mamá te ha enviado a buscarte. Está muy preocupada por ti. De verdad, entonces voy a volver corriendo a casa. Muchas gracias por curarme con él. Bueno, me falta uno. Lo siento, amigo, pero no puedo venderles armas ni armaduras a los viajeros. Necesitan un permiso especial del rey. ¡Ah! ¿Dónde está el otro niño aquí? Debe ser entonces que está por allá en el otro lado. Debe estar en la otra zona, el niño que me hace falta. ¿Cómo carajo me subo allá? No me deja subir. Ok, no. Ah. Falta uno de los niños. Ah, mire. Dice que el rey Timoteo se la pasa el día entero repatingando por el palacio. Este rey es genial. ¿Qué no es? ¿Quién sabe dónde estará el otro niño? ¿Será que está en alguna otra tienda?
Me la pasaron que nuestros precios son estupendos y nunca tienen gato encerrado. Hospedarse. Sí. Gracias por alojarte en Felinos Sueños. Caray, tienes un aspecto curioso. Supongo que dudas. No. Te consideraré que descansen en nuestras posadas. Vaya, vaya, vaya. Así que te haga caso por liebre. Nuestras camas son de las más cómodas y esperamos que disfrutes tanto como nosotros. Muchas gracias. Oli, ¿te has fijado en Bademekun de Mago? Lo veo como más gordo, pero no sé por qué. Anda, mira, que ha apañado las páginas del libro, se están llenando con los recuerdos de los viajeros que han dormido aquí. Vaya, yo sí que no me lo esperaba. No te sorprendas, Oli, los libros mágicos tienen esas cosas. Dicho lo cual, bien podríamos dormir en estas posadas siempre que podamos. Supongo que sí, tienes razón. Oliver? Oliver? Huh? Mom? Mom! You've done so well to make it this far, Oliver. Mom? Is this a dream? You must listen to me now, Oliver. You have to go to him, to face him. And when you do, you'll learn the truth. Promise me, no matter how hard it is. Him? Mom, who's him? Mom, what do you mean? He's someone very important to both of us. But who is he? And where do I have to go? It's all right, sweetie. You're already on your way. Don't give up, Oliver. No matter how hard it gets. Mom? Mom! Mom! El sueño mágico. Buenos días, Juancito. Qué mañana tan maravillosa, miau. Espero que hayas dormido bien. Excelente. Supongo que ya os vais vuestro viaje. Encontrarás otra posada de Felinos Sueños. Volveré a visitar. Adiós, señora. Hasta la otra. Bueno. Oli, de vuelta al trabajo. Vale. La pregunta es dónde está el último niño. Ah. Hola querido, tu ropa ya está lista. Bárbaro, adelante Oli, a ver qué tal percha eres. Vale. Ven aquí y vuelve enseguida. Claro señora, muchas gracias. What do you think? Huh? Oh, that's trendy. You look proper sharp, Oli boy. Ay. Me lloran los ojos. Es un poco ridículo, en serio, ¿una capa? ¿Qué estás diciendo, cielo? Pero si te queda como un guante. Muchas gracias, señora. ¿Qué le debemos? ¿Qué? ¿Por esos trapos viejos? No seas bobo, querido. Si te los llevas, me haces un favor. ¿De verdad? ¿Estás segura? Sí, no recuerdo la última vez que cosí. Ha sido fabuloso. Olvídalo. Solo te pido que vuelvas de vez en cuando y compres algo. ¿Lo harás, querido? Por supuesto, gracias, señora. Eso sí que es suerte, Oli. Aquí hay que volver unas cuantas veces. Por supuesto. ¿Has tenido ropa de viajero?
creo que me va a hallar uno de estos. Bueno, el café va a ser leche. A ver qué hace. Recupera. Ah, esto recupera puntos de magia. Bienvenidos a Villa Cascabel, este el camino conduce al Palacio Real. Veo que sois viajeros, con esa ropa no hay duda. Sí, hemos venido a ver al rey. Vaya, queréis una audiencia con el rey Timoteo, ¿eh? Yo estaría encantado de dejarnos pasar, pero me temo que por ahora no es posible. ¿Y eso por qué? Uno de los asistentes del rey ha dejado escapar al querido pez de su majestad por el foso del palacio. Ese arenque rojo es el ojito derecho del rey y además es una especie en peligro de extinción. Si lo perdiera, no creo que su majestad pudiera reemplazarlo. No sé qué estaba pensando su asistente. En resumen, que en el castillo todo el mundo anda ocupado buscando al arenque rojo del rey. Yo de vosotros volvería otro día. Bueno, dale, Drippy, ¿qué vamos a hacer? El foso del palacio, si no me equivoco, ese foso está conectado con los ríos que atraviesan la ciudad. ¿Crees que puede haber atravesado la ciudad? Sí, es posible, ¿por qué no miramos en los estanques por si acaso? No perderemos nada. De verdad, Drip, espero que encontremos al arenque rojo. Yo también, Oli, yo también. ¡Hala, a pescar! Ah, mira el otro niño. Muchas gracias, señor mago. Pues ya está. Ya encontré al man este.
No sé cómo lo voy a encontrar, pero... Bajarla hasta acá porque me siento mal realmente. Creo que comí algo que me cayó mal. Tengo ganas de vomitar. Lo voy a dejar hasta acá. Nos vemos, gente. Hasta luego. Music licensing reimagined.